Inauguramos esta mañana la exposición de Juan Heredia, Tinta, una exposición de dibujos con plumilla, en tinta china, sepia y pequeñas notas de color evocando el puntillismo. La mayoría de obras son lugares, edificios, animales o plantas reconocibles, pero también tradiciones y recuerdos. Se ha organizado en tres temáticas diferenciadas, una de arquitectura, donde se plasma el paisaje urbano, en la gran mayoría de casos desierto, la segunda parte que son bodegones con frutas, animales, etcétera, que se realizan como una forma de desconexión y distanciamiento de los edificios y como un reto ante las posibilidades de la plumilla y la tinta, y la tercera parte es la de los recuerdos, donde en pocos dibujos sobresalen objetos, recuerdos de la infancia y añoranzas de aquellos años. En toda la obra lo que más destaca es la forma de utilizar ese juego de la luz con apenas color y resaltando detalles que en el día a día a veces son imperceptibles y que destacan la belleza de los objetos, de los edificios, de las personas, llenándolos de vida y haciendo que resplandezcan de una forma especial. Entonces la exposición la llamo Tinta porque es la base con la que trabajo, es una base acuosa y entonces en ella la mezclo, aunque se utilice la plumilla, pero utiliza agua, utiliza un medio acuoso. Entonces la técnica ha ido evolucionando. Yo soy autodidacta, entonces desde un principio se utilizaba más menos el color, todo era blanco y negro, después pasé a la tinta sepia y ahora lo último que utilizo es la mezcla de tinta con color. Para, digamos, es una forma de evolucionar y de plasmar un poco más la naturaleza, que sea. Entonces el avance, esta evolución es un poco el cambio entre la arquitectura, que básicamente fue lo que hice al principio, hasta ahora ya llegar que me atrevo con cubiertos, me atrevo con mezclas de tinta y me atrevo con otras texturas distintas, con lo cual es un tema, una evolución, es un avance en la técnica.